Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa La Lucha Se Hace. Y luego, a nombre de mi co-compañera Lady Sensación, que no se pudo encontrar el día de hoy por motivos de trabajo, tenemos un súper invitadazo que está con nosotros el día de hoy conduciendo, nada más y nada menos que desde Laredo, Texas. Él es César Gaitán. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jean Carlos. Muy bien, aquí, ya sabes, haciéndote mancuerna para este estupendo programa y para todo tu amable auditorio. Perfectísimo, el dúo Dinamita César Gaitán. Ah, vamos a explotar la radio y el internet, vas a ver. Así es. Hoy, 7 de junio, verdaderamente tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Les agradezco absolutamente a todos los que mandaron sus correos electrónicos, sus mensajes por medio del Facebook, de los dos programas anteriores con nuestras madrinas, que tú no sabes, César. Se puso aquello hablar de política, hablar directamente con dos primeras actrices como María Luisa Alcalá y Evangelina Martínez, hablando y defendiendo sus posturas de sus partidos políticos. ¿Cómo ves? No me digas, ¿cómo estuvo aquello? No, hombre, aquello. Fíjate que estuvo intenso, porque junto con nuestra directora general que estuvo con nosotros, Grecia Laevia, al cual le mandamos un abrazote, realmente se pusieron las cosas entre debate, defender al partido. María Luisa Alcalá, panista de corazón, Evangelina Martínez, perredista de corazón, y luego entre Ley y Sensación con su partido y Grecia defendiendo su ideología. Pues bueno, aquello fue verdaderamente una explosión de talentos y obviamente de distinción, porque pues tú sabes, César, que cualquiera puede y tiene que defender una postura política dependiendo a la creencia que tú tengas, ¿no? Obviamente, Jean Carlos, obviamente. Oye, pero quebremos el hielo. Pregúntame a mí como estadounidense, porque pues no es que la gente lo sepa. Yo soy nacido y crecido en Estados Unidos, pero vivo en una frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nada más está el río que nos divide. Pregúntame a quién le voy yo. A ver, eso es para lo que iba, porque estamos hablando en este tema de política y aquí, como dice nuestro slogan y nuestro título, la lucha se hace. Y luego, a ver, don César Reintán, ¿usted quién es su gallo preferido en cuanto a la política mexicana de estos candidatos presidenciales? Mira, te seré bien franco y bien sincero, Giancarlo. Aquí obviamente se escucha mucho sobre política mexicana, porque obviamente nos divide un río, como ya había dicho yo. Así es. Pues aquí se escucha mucho que Peña Nieto, que López Obrador, etcétera, etcétera. Tú sabes qué onda. Pero a mí, francamente y personalmente, yo pienso que México no va a ningún lado. Lo hablo por toda la gente que yo veo día con día cruzar la frontera a México. Para mí es basura Peña Nieto, es basura López Obrador, es basura todos. Todos los cuatro que están corriendo ahorita son basura. Sí. Pero de las cuatro basuras, creo que las más tóxicas, obviamente, son las demás. Para mí, mi gallo, y sigue siendo basura, es Enrique Peña Nieto. La verdad, siento que hazte cuenta que los cuatro son basura, pero la más tóxica siguen siendo los tres candidatos que restan. A ver, César, aquí sí difiero. ¿Por qué Peña Nieto? No sé, creo que analicé las propuestas de los cuatro candidatos, o sea, la cuadrin, o sea, queda fuera del contorno de mis ojos, y hazte cuenta que para mí nada más hay tres corriendo para el puesto presidencial mexicano. Y para mí sigue siendo Peña Nieto porque ciertas cosas que a las que él propuestas, vaya, de las que él tiene, directamente me afectan a mí como estadounidense que vivo en una frontera como lo es Nuevo Laredo, Laredo, Texas. No, pero tache, Peña Nieto no lo queremos y aparte de todo, no. Qué bueno que eres estadounidense y que no vas a votar en estas elecciones, César Gaitán, porque de verdad que un Peña Nieto no lo queremos en este país. Por lo menos, bueno, que se disputan la silla presidencial, la mota y directamente AMLO. O sea, a por allí van, ¿no? No, sí, pero como vuelvo a repetir, para mí los cuatro candidatos son basura. Creo que la más tóxica vienen siendo los restantes tres, y para mí no deja de ser basura Peña Nieto, pero pienso que puede hacer una que otra cosilla por México. Bueno, pues sí, el hecho de producir más telenovelas a su señora esposa puede ser uno de los casos, ¿no? Exacto, Porque con eso exacto. de que lamentablemente los mexicanos tenemos la costumbre y la costumbre de llegar a la casa, prender la televisión y echarte toda la tarde, pues entonces por eso sí puede ser de alguna forma algo productivo, César. Exactamente, Pero influye mucho, vaya, influye mucho a cómo la gente
vota y se va a ver en estas elecciones. Así es, que bueno, obviamente todo el mundo sabe, mira aquí lo que está el as bajo la manga, y pues ya todo el mundo sabemos quién va a estar en esa silla presidencial. Pero bueno, vamos a pasar a cosas más interesantes. Hoy nuestro invitado, nuestro co-conductor el día de hoy, César Gaitán, de Laredo, Texas, que obviamente, César, mucha gente que te está escuchando en la internet, porque eso es lo más moderno que puede existir, bueno, pues quieren saber específicamente de dónde viene, a dónde va, cómo se comporta, qué hace César Gaitán. A ver, cuéntanos. Mira, mi estimado Juan Carlos, pues obviamente empiezo para, ¿cómo te diré? Introduciéndome a tu público, que amablemente me tienen aquí en tu espacio. Nacido y crecido, como ya lo dije anteriormente, en Laredo, Texas. Soy estadounidense, aquí nací, aquí crecí y todo. Yo soy periodista para una revista muy famosa que... Dime. No, te escucho, yo no dije nada. ya oigo cosas. Yo creo que sí, como que la interferencia anda mal. La gente de Peña Nieto escuchando aquí lo que estamos diciendo. Pues, un saludo para Peña Nieto, lo saludo a mi mamá. Ay, no sé, creo que la interferencia se metió, pero bueno. Ok, a ver, estás hablando de una magnífica, impresionante revista vendida en México y en Estados Unidos. Exactamente, que por cuestiones de cosas no podré decir el nombre, pero ya sé que todos saben cuál es. Claro, que empieza como con una TV y termina con algo así, ¿no? Sí, con ese creo que termina, ¿no? Así es, ok. Y también hago colaboraciones para El Líder, es un periódico muy popular por aquí, por Tamaulipas, y en el área de Laredo, Texas, en el lado estadounidense. Y en la sección de espectáculos, ahí hacemos unas pequeñas colaboraciones, al igual que en radio. En La Que Buena, aquí localmente es la 101.5, con mi hermano Edgar Torres, que le mando un fuerte saludo. Y ahí hacemos también unas pequeñas colaboraciones entre semana de segmento de espectáculos. Y básicamente es lo que me interesa a mí en el ramo de la artisteada, vaya. Perfectísimo. Realmente, César, una preparación, yo que te conozco. Una persona muy muy entusiasta, muy trabajadora, que siempre anda tras la nota, y pues chambeador, así es, chambeador como debe de ser, tal cual, correteando la chuleta. En este caso allá yo creo que te pones a corretear los hot dogs, ¿no? Los lonches, las hamburguesas, los lonches, ándale, ahí correteándola por todos lados, ¿no? Oye, César, y bueno, a ver, ¿qué fue lo que te interesó? ¿Por qué te motivó? ¿Por qué diablos dijiste, quiero estudiar periodismo, quiero ser periodista? Porque muchos dijimos, quiero ser artista. Exactamente. Pero tú dijiste, quiero ser periodista, ¿como for what? Sí, mira, todo empezó cuando yo era pequeño. Creo que todos tenemos una ilusión, vaya a ser alguien en la vida, y en lo personal, al igual que muchos, se fue el ser artista. Crecí, vaya a primaria, sacaste el elementary, secundaria, acá se le dice Merosco, y ya posteriormente a la preparatoria, que acá viene siendo high school. Ya en high school incursioné a muchos clubs, a lo que era poesía, lo que era arte escénico, y era el más ruidoso, vaya, de toda la escuela, y la gente me conocía por el más chistoso, el más ruidoso, y obviamente tenía la cosquillita del artista. Basta a reírse, quizá, o tu público quizá se va a reír un poco sobre cómo empecé a hacer esto. Y tiene mucho que ver con la guarachera de Cuba, con Celia Cruz. Sí. Yo, ahí nos vamos a mandar unas fotos para que mi amigo Giancarlo las comparta, pero yo me vestí de Celia Cruz en la escuela. La gente ya me conocía por Celia Cruz, por el o me gritaban en los pasillos de la escuela, ¡azúcar, azúcar! Y ahí estábamos, ¿verdad? Te lo juro. Bueno, está bien. Esas fotos las tenemos que ver aquí para que circulan por la red social. Ah, bueno, te voy a mandar entonces una. No, una no. Dijiste que ibas a mandar fotos, y fotos es plural. Más de una es plural. Bueno, total. En desfiles de aquí de la ciudad y todo esto me participaba. Ya no solamente era César Gaitán, sino era Celia Cruz, ¿verdad? Y andaba Celia Cruz en los desfiles de aquí de la ciudad, y salí con el alcalde. Empecé a conocer artistas, vaya, por ese ámbito, y no era algo que yo no hacía como forma de vivir, porque yo trabajaba y estudiaba. Pero date cuenta que esto lo empecé a ver como
hobby, como una cosa para, no sé, como diversión, vaya. Claro. Y así iniciamos y de ahí empecé a salir de la escuela. Incluso hay algo que nadie sabe. Yo salí de la preparatoria y me fui a la escuela, yo estudié hasta ortodoncia, o sea, yo soy asistente dental. Uh-huh. Yo ayudo a hacer envases sellantes, tengo la licenciatura para poder poner gas anestesia y muchas cosas. Ya después me varié a lo que era el periodismo, ciencia de la comunicación, y aquí ves a tu servidor, tras la torta, como dice. Tras el lunch. Lonche. El lunch. No, qué barbaridad. Oye, César, pues realmente una experiencia y una carrera muy, muy impresionante. De verdad, espero, yo de todo corazón te lo pido, que más adelante, aunque esté nuestra co-conductora Lady Sensación, que esté nuestras personas que vienen, bueno, pues puedas también estar de alguna forma con nosotros aquí vía Skype, como en este momento lo estamos haciendo, para que especialmente estemos conectados, porque la verdad es que, mira, con todo lo que tienes, con toda la experiencia, para nosotros sería un honor el poderte tener aquí con nosotros y estar compartiendo, no siempre, porque obviamente sé que tienes cosas que hacer, pero mientras o cuando se pueda, para nosotros va a ser un honor aquí en La Lucha Se Hace. Y luego. Claro que sí, Chau Carlos, con todo el gusto del mundo, siempre y cuando me invites, estamos para apoyarte en tu programa, que lo he escuchado personalmente y gusta mucho hasta esta frontera. Y cada vez que tú me invites, estamos puestos y dispuestos, como dicen, para poder acompañarte en este maravilloso proyecto. Perfectísimo. Va a haber mucho más de César Gaitán más adelante, el poder saber de dónde viene, qué le gusta y qué hace. Pero, oye, César, vamos a empezar este programazo verdaderamente, porque yo tengo unas incógnitas en la mente, y sí, quiero que nuestro público lo vaya ahorita más o menos de alguna forma checando, y te voy a dar palabras claves, y tú nos vas diciendo si esto se va poniendo cada vez más candente. ¿Te parece bien? Perfectísimo. Perfectísimo. Yo sé que eres muy, 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 muy allegado a un estado que es Texas. Claro que sí. También sé que tienes mucho contacto con alguien que nació el 16 de abril de 1971. Correcto. Perfectísimo. Y lamentablemente, se nos fue el 31 de marzo del 95. Correcto. Ok. Ella empezó a los 9 años su carrera musical junto a sus hermanos Suset y Abraham Quintanilla III. Grabó su primer álbum a la edad de 12 años. Recibió en 1987 el premio a la mejor vocalista femenina en los Tejano Music Awards, ¿cierto? Correctísimo. A ver, tú me vas diciendo si realmente hice mi tarea. Firmó contrato de grabación con EMI Music pocos años más tarde, su fama siguió creciendo, ¿ok? Y en 1993 su álbum Selena Live ganó el premio Grammy al mejor álbum de música mexicano estadounidense, y álbum Amor Prohibido fue nominado para un premio Grammy. ¿Tú sabes de tal quién? Tal cual, tal cual. ¿Hice la tarea, teacher? Como dicen en México, te voy a dar un 10. ¿Me vas a dar un 10? Claro que sí. Perfectísimo. Pues vamos a irnos realmente con este tema controversial. Yo pido, antes que nada, César, respeto para la gente que está escuchando el programa, porque no es una puntos de opiniones, o no es una investigación hecha nada más ahorita en este momento de sacar en el Google a ver qué me arroja y decirlo frente al micrófono. Esto es una investigación realmente periodística, esto es realmente cosas que no se saben acerca de esta exitosa carrera de esta mujer impresionante llamada Selena Quintanilla, y que realmente en este momento no estamos descubriendo el hilo negro. Estamos única y exclusivamente queriendo saber esas dudas que no se dijeron o que no se dicen de un artista, como podemos hablar de un lado oscuro. Se habla lo maravilloso, las cosas grandes, pero en este momento no es ni hablar mal de Selena, simplemente es hablar de lo que alrededor conlleva todavía la muerte que no se ha podido superar desde el 95, y lo más importante, el hecho de querer saber qué es lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo, César? De acuerdísimo, claro que sí. Entonces, esto de verdad es con todo el respeto del mundo, va a haber gente a quien le va a gustar, va a haber gente a quien no le va a gustar, y ¿qué te parece, mi César, si nos vamos a este primer bloque, a este primer corte de comerciales, y pues vámonos con una canción de Selena, ¿te parece? Me parece perfecto. A ver, manda la canción que tú quieras en este momento de Selena,
para que regresemos del corte. En este momento con ustedes la leyenda tejana, personalmente mi todo, porque como artista admirada y muy querida por estos estados, y con ustedes, Selena Quintanilla con Amor Prohibido. Ok, vamos con Amor Prohibido. Él es César Gaitán, yo soy Jean Carlos Aguilar y estás aquí en La Lucha Se Hace. Y luego vámonos con esto y regresamos aquí en Demente Radio, no te vayas. Así es que vámonos, César. Vámonos, ¿y luego qué hacemos? No, pues a ver, vamos a ver qué estamos haciendo.